Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. Continuamos con el primero de los españoles escritores olvidados. Ya habéis escuchado una introducción a la vida y a la obra de Juan de Valdés. Ahora, con este nuevo acercamiento, vamos a fundamentalmente ocuparnos de conocer algo más de su obra. Dimos algunos datos de títulos, de lugares de impresión, de significado en lo que es el legado de los protestantes españoles. Ahora nos corresponde más que nada hacer una antología, una selección de textos que por mi parte voy solamente a introducir y luego van a ser locutados. Entre las obras que siguen la línea de la primera, aquel diálogo de doctrina cristiana que él publica cuando todavía está en Alcalá de Henares como estudiante, va a continuar con esa literatura de instrucción básica de un cristiano, centrada en la escritura. Así, en Nápoles, donde reúne a un selecto grupo de hombres y mujeres interesados en el estudio de la Biblia, él, habiendo ya iniciado y estar progresando en lo que es la traducción de las Sagradas Escrituras. Para eso había estudiado hebreo y griego. Y así va no solamente a traducir el libro de los Salmos, comentar los primeros 41 de los Salmos, sino que los va a comentar. Además de traducciones del Antiguo Testamento, va a hacer traducciones del Nuevo Testamento. Ahora, en este momento, vamos a continuar con su obra de instrucción cristiana. Repito, al diálogo de doctrina cristiana, publicado en Alcalá de Henares en 1529, cuando ya en el refugio de Nápoles va a tener un grupo selecto de hombres y mujeres, entre ellos Julia Gonzaga, que va a ser una discípula muy aplicada, una discípula a la que dirige varias de las obras que escribe. No solamente va a escribir una instrucción básica para ella como mujer adulta, sino que con el título, que los lectores de la Biblia entenderán bastante bien, de Leche Espiritual, va a hacer un pequeño catecismo para los niños de sus servidores, porque la condesa Julia de Gonzaga tiene mucha gente en su entorno y quiere compartir con ellos, con los más pequeños
y con los mayores. La manera en la que va a organizar el material de instrucción da título al libro. Así se llama Alfabeto Cristiano. Ha tenido muchas ediciones a través del tiempo. Una de ellas, en 1948, en Buenos Aires. Este título es el volumen 13 de Obras Clásicas de la Reforma. Una operación rescate a imitación de la que había hecho en el siglo XIX Luis Uzoz, como ya explicamos. Ahora, en este caso, va a ser Foster Stowell que va a hacer un trabajo dirigiendo estas obras clásicas de la Reforma, donde aparecen textos de Martín Lutero, los prefacios de las Biblias castellanas, la justificación por la fe de Felipe Melanchthon, el Nuevo Testamento, aunque solo trozos selectos, traducido por Francisco de Encinas, la obra Memoria del Estado de los Países Bajos y de la religión de España por Francisco de Encinas, también un sumario de las Sagradas Escrituras, el diálogo también de doctrina cristiana y este alfabeto. El alfabeto cristiano tiene un subtítulo que indica el contenido. Así, los que se acerquen a esta obra dicen que serán enseñados en el verdadero camino de adquirir la luz del Espíritu Santo. De esas reuniones en Nápoles, bastante clandestinas, tendida por nobles, clérigos notables, como es uno de sus discípulos, Bernardino de Oquino, antiguo superior de los capuchinos en Italia, pues va él a reunir en los esquemas de esas divinas conversaciones, nosotros diríamos hoy reuniones de exposición de las Sagradas Escrituras. Así va a nacer una de las obras, no solamente que se imprimió mucho, que se sigue imprimiendo, que salió en varios idiomas y hoy en los principales idiomas de Europa se conoce, y que se llama Las 110 Divinas Consideraciones. Vamos a leer íntegras algunas de ellas, pero yo quiero adelantaros para que veáis la variada temática, oportuna temática, que él trata en esas divinas consideraciones. La primera es cómo se ha de entender que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La segunda, que la felicidad del hombre consiste en conocer a Dios y de cómo no podemos conocer a Dios si antes no conocemos a Cristo. Otra que mantiene un gran debate es ¿en qué se diferencian los hijos de Dios de los hijos de Adán? Hay otros asuntos que trata, por ejemplo, en otra dice diferencia de pecados y de pecadores, obligación de piedad y señales de la piedad y de la impiedad. Otros asuntos abordados por Juan de Valdés allí en Nápoles tienen que ver con el Espíritu Santo, y este es uno de los planteamientos suyos. De 8 diferencias que hay entre los que pretenden y procuran mortificarse por su propia industria y los que son mortificados por el Espíritu Santo. Podría también decirse que es cristocéntrico. Una y otra vez insiste en estos aspectos en relación a el Salvador y Redentor de todo el género humano. Así, en uno de los planteamientos dice: ¿de qué manera quiere Jesucristo nuestro Señor ser seguido e imitado? Podríamos abordar
Otro aspecto, como veis, grandes temas que a todo cristiano nos interesa abordar. He aquí otro. 6 causas por las cuales parece que fue necesario que el Hijo de Dios viviese en el modo y en la forma de vida que vivió. Estas 110 consideraciones, y hay una edición de la Universidad Pontificia de Salamanca que, rescatando un manuscrito que Carlos de Seso, nos encontraremos después, si Dios quiere, en este camino con su biografía, él introdujo un manuscrito y este tenía 117 consideraciones. En esta antología que yo manejo y de la que tendréis noticias más adelante, concluye con que la fe cristiana tiene necesidad de ser confirmada con la experiencia. ¿Cuál es la experiencia y cómo se adquiere? Vamos ahora a abordar otro de sus libros. Es, además, lo primero que empieza a traducir. Ya en la obra tan citada de Alcalá de Henares, allí aparecen el Sermón de la Montaña, traducido por él, según Mateo, los capítulos 5, 6 y 7. Y ahora vamos a poder escuchar un pequeño texto de su comentario a este sermón tan conocido de Jesús, el Sermón de la Montaña. Empiezo a leer su introducción. Habiendo puesto San Mateo las palabras con que Cristo predicaba el Evangelio del Reino de los Cielos, celestial y divino, y habiendo contado algunos milagros de los muchos que hacía como por confirmación de su predicación, viene a contar una larga instrucción que hizo a sus discípulos, en la cual parece que pretendió enseñarles estas 7 cosas. Ya tendréis en otra locución oportunidad de acercaros a esas 7 cosas. Ahora nos vamos a acercar a la traducción y comentario de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Un texto básico en Lutero, en Calvino, Bonhoeffer, Calvar, en esto Trenchard y obviamente en cualquier lector de las Escrituras. Ahora introduzco cómo abordó el tema de la consideración de la epístola a los romanos. Le había precedido otro español muy ilustre, Antonio del Corro, pero eso será objeto de 2 programas más adelante. Aquí traduce: y ya sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiero decir, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Porque a los que conoció, también predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo, a fin que sea el primogénito entre muchos hermanos. A esta traducción del griego, que la había estudiado, como ya apuntábamos, en el colegio trilingüe de Alcalá de Henares, él añade este comentario. Parece que, resumiendo San Pablo lo que ha dicho, que las criaturas desean la glorificación de los hijos de Dios, que la deseamos los que tenemos parte del Espíritu Santo y que la desea y demanda el mismo Espíritu de Dios, viene a decir que todas las cosas criadas sirven y ayudan a los que aman a Dios. Podríamos concluir ahora con un texto que tiene que ver con el único libro de los publicados que no eran ni catecismos, ni exposiciones para la instrucción de los cristianos, ni tampoco exposiciones de textos
del Antiguo y del Nuevo Testamento. Curiosamente, es la obra hoy más impresa y comentada. Es un trabajo sobre la lengua castellana. El título con el que generalmente se ha publicado es Diálogo de la lengua, que debió escribirlo allá en Nápoles en 1533, aunque solo sobrevivió en varias copias manuscritas hasta que finalmente entró a la imprenta en fecha bien tardía, 1737. No será fácil encontrar una editorial que se oriente a la reproducción de textos clásicos de la lengua castellana y una universidad que tenga departamento de lengua y literatura que en España y en América no haya publicado esta obra comentada, Diálogo de la lengua. Después de esta primera del siglo XVIII, la que tengo yo delante fue publicada en Madrid en 1860. Tiene una particularidad. Fue en el barrio de Chamberí, Paseo del Obelisco número 2, y el impresor, José Martín Alegría, es uno de los primeros impresores del protestantismo madrileño. Y en esta fecha tan temprana, como principalmente después, tras el triunfo de la revolución y la libertad de cultos y la libertad de imprentas, pues Biblias, periódicos, himnarios, mil y un folleto salieron de la imprenta de José Martín Alegría. Y creo que con esta cita podemos dar por concluida este acercamiento a la vida y obra de Juan de Valdés. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.